Piqueteros de mierda. ¿Qué? Una protesta había hoy de los ferroviarios. Seguro que se armó quilombo ahí en el cruce del tren. No entiendo, ¿eran piqueteros o eran ferroviarios? Qué sé. Hola, Andrés. ¿El petiso preguntó por mí? Sí, como 12 veces. Aparentemente del grupo de los de donde provinieron los tiros no firmen. Hola. Sí, está despedido, ¿eh? ¿Dónde estás, petición? En esta redacción yo estoy en todos lados y lo veo todo. Acabas de entrar, junta tus cosas y andate. Dale, mamarracho, no te hagas el sensible y ponete a trabajar. Escribime algo sobre el quilombo ese de Barracas. Buscate algo de la relación con Dualde, que se reunió hace 9 días con Pedraza. Ah, ya lo resolviste. Bueno, investiga un poco, ¿eh? Pero apúrate, dale. No quiero que me entregues un mamotreto al borde del cierre. Chao, petiso. Cuando él nació, ya estaba trabajando los dos turnos, acá en la escuela. Mi marido trabajaba en Lomas, así que tampoco estaba hasta la noche. Siempre hubo una señora que los cuidaba. Después, a los 3 años, dije, bueno, no va a venir más. Cuando empezó Jardín Rocío, yo les pagaba a ellos. Ellos hacían las cosas. Bueno, yo digo, bueno, yo les pago a todos un poco. Entonces, uno, yo le ponía un cartel en la heladera, y uno ponía la ropa en el lavarropa, el otro hacía las camas, cada uno tenía un trabajo. Y ellos se manejaban así. No sé si tímido. Qué sé yo, tenía su manera de ser así, ¿viste? No era extrovertido para ciertas cosas. Porque después en el partido dice que era ¿viste? Hablaba muy bien, un chico que sabía mucho, se la pasaba leyendo. Vos subías, entrabas y ya lo veías con la luz prendida arriba, siempre leyendo. Pero era bastante tímido. Yo, cuando empezó la secundaria, lo anoté en teatro, sin preguntarle, como siempre. Y él siempre me lo agradeció. Dice, mami, la verdad que vos me ayudaste un montón, porque yo, ahí en teatro, él empezó a abrirse. Él hizo la secundaria en el colegio donde yo trabajaba. Y bueno, ya en los últimos años quiso formar el centro estudiante y ahí sí yo tuve un choque con la directora. Viste, ella me decía, no, pero vos sabés, le digo, sí, yo sé de dónde está mi hijo, qué hace mi hijo. Y lo veo muy bien, le digo, porque a mí me parece que él tiene que hacer lo que siente. Le digo, si todos vamos a estar escondiéndonos de lo que pensamos, no sirve. Siempre lo extraño. En todo. Hola. Sí, yo quería saber si hay alguna posibilidad de tener una entrevista con el señor Pedraza. ¿Podrá darme su nombre? Sí, Andrés Oviedo, de la revista. Pasa que José no está. Puede intentar la semana que viene, si quiere. La semana que viene.
Sí, por ahí lo engancha. Bueno, la llamo entonces la semana que viene. ¿Su nombre? Gladys. Gladys. Bueno, Gladys, muchas gracias. Entonces la llamo la semana que viene, ¿sí? Sí. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. ¿Qué te hizo? ¿A dónde vas? Al baño. Estás yendo al archivo otra vez, no me mientas. No quiero sesudas explicaciones del archivo. A ver, ¿dónde empieza esto? Para tirarse un muerto tiene que haber más motivos que una interna política. Buenas. Buenas tardes. Disculpe, ¿a qué hora están cerrando ahora? A las 5. 5, sí. Gracias. Tienen que ser intereses grandes que comprometan a muchos más que los que estuvieron ahí. Hay que investigar el tema de la tercerización. Cristian, sí, gracias por llamar. Sí, necesitaba hacerte unas preguntas para un artículo, ¿puede ser? Sí, te brinda la facultad. Sí, ¿en una hora? Dale, nos vemos ahí. Escuchan algún empresario de los muchos que he escuchado en los últimos días, les va a decir que la tercerización tiene que ser defendida a rajatabla porque es una cuestión de costo laboral. Si nosotros imaginariamente nos vamos a un yacimiento petrolero 35 años atrás, vamos a encontrar que todos los trabajadores que están en ese yacimiento están bajo un mismo convenio. Son especialidades, tareas distintas, pero cubiertos por un orden laboral común. Si vengo para acá y voy imaginariamente a ese yacimiento, voy a encontrar que está tercerizado, ganando la mitad de su par petrolero, al que está en un periodo de prueba, ¿por qué 90 días en un periodo de prueba? Que está aquel que está por agencia de empleo ganando un tercio del valor del otro, el monotributista, 5, 6, 7 fracturas de ese colectivo. Lo que no dijo ese empresario importante es que justamente lo que buscan no es solo rebajar el costo laboral, sino partir el colectivo de trabajadores. Vamos a imaginar por un minuto que en esta sociedad no hay secretos. Perdón, ¿te molesta? Estoy hablando de secretos. Espere nomás. Dale. Y que vos una computadora y tenés un banco de datos que te dice cómo están compuestos los directorios de todas las empresas de este país, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ahí vas a descubrir una cosa que te va a llamar la atención, que muchas de las empresas que tercerizan son empresas fantasmas de las mismas empresas que las contratan. Uh-huh. ¿Está claro? Y eso lo vas a encontrar por la similitud de directores o de testaferros. Okay. Y vas a encontrar también a una gran parte de la burocracia sindical. Porque todo el proceso de privatización de este país se hizo sobre la base de construir cooperativas que tercerizaban los servicios. Por eso los miles y miles de trabajadores de YPF pasaron a ser en una gran fracción trabajadores tercerizados hasta el día de hoy. ¿Y ahí es donde entran los sindicatos? ¿Cómo? Y acá entran los sindicatos porque son parte de la dirección de las cooperativas. Como esto que acaba de ocurrir con este chico Mariano Ferreira en el caso del ferrocarril. Una de las cooperativas estaba en manos de la burocracia sindical. Pero eso lo vas a encontrar en infinidad de sindicatos. Trabajadores de la fruta, en ferroviarios, y tiene el amparo del Estado. Vos tenés que preguntarte por qué en 30 y pico de años que se ha desenvuelto la tercerización, no hay una ley contra la tercerización. La tercerización está instalada en el ferrocarril. La línea Roca la experimentó de manera potenciada.
fue administrada desde fines de los 90 por la empresa Transporte Metropolitano General Roca, propiedad de Sergio Tasselli. El empresario también operó las minas fiscales de Río Turbio, pero su concesión fue revocada en medio de denuncias de vaciamiento y desvío de los subsidios que el Estado destinaba al pago de los sueldos. Tasselli también dirigió el vaciamiento de la empresa lechera Parmalat. La compró por un euro antes de pedir su concurso judicial. Más tarde, la gran fábrica se convirtió en un depósito de leche en polvo. El entonces presidente, Néstor Kirchner, decidió retirarle la concesión a Tasselli e incorporó el servicio del Roca a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, UOFE, ente estatal creado en 2005 y que progresivamente fue nucleando a todas las líneas del servicio ferroviario. Estos ferrocarriles que fueron destruidos conscientemente para destruir la estructuración nacional, entre todos los argentinos, los vamos a poner en marcha. La UOFE, que tomó la forma de una sociedad anónima en la que participa el Estado, fue presentada como una unión transitoria de empresas para cubrir una emergencia. Sin embargo, el gobierno no fijó un tiempo determinado de duración y su vigencia sigue hasta el día de hoy. La empresa está compuesta, además del Estado, por Ferrovías del Grupo Romero, Metrovías del Grupo Rollo y TVA del Grupo Sirigliano. Cuando UOFE se hizo cargo del Roca, no quedaba ni una empresa tercerizada en toda la línea y se había pasado a todos los trabajadores a planta. Una situación que iba a durar muy poco. La tercerización se expandió de manera exponencial. La tercerización permite que el ferrocarril contrate trabajadores bajo el convenio de la construcción o del comercio, o en el caso de las cooperativas, directamente bajo ningún convenio. Ahora, entonces, ¿a vos quién te contrata? ¿Vos laburás para el ferrocarril? Ojalá, a mí me contrató una tercerizada. Ojalá estuviera trabajando en el ferrocarril. Porque ¿cuánto te pagan, por ejemplo? Y nosotros estamos entre 2.300, 2.400 pesos. Cuando uno de planta gana entre 6 y 7 mil pesos. Mira, pero vos laburas menos horas. ¿Cómo? No, trabajamos igual o más. Según el Ministerio de Trabajo, UOFE usa los servicios de 22 empresas y cooperativas tercerizadas. Varias de ellas pertenecen a las mismas empresas que integran UOFE, que de este modo se contratan a sí mismas y obtienen una sobreganancia notable. ERSO pertenece a EMEPA, del empresario Gabriel Romero. BRT es de Rollo Transportes. Amansi, Sociedad Anónima, es del grupo Plaza, de Claudio Sirigliano. ¿Te molesta si saco esto de acá? No. ¿Por qué los sindicatos que nuclean a los trabajadores del ferrocarril hicieron la vista gorda ante esta situación? ¿Por qué no defienden que todos los trabajadores estén integrados a su convenio? La Unión Ferroviaria, la organización sindical de mayor peso en la actividad, tiene entre sus distintivos unas vistosas gorritas verdes. Son las mismas gorras que se pusieron algunos trabajadores cuando abandonaron sus tareas en los talleres de remedios de escalada para dirigirse a la estación Avellaneda, donde debían impedir el corte de las vías. Thank you.
Bueno, miren, compañeros, la situación está clara como está. Hay una patota arriba del ferrocarril, están en las vías, están con policía. Tenemos que discutir qué vamos a hacer. En principio, no parece que fuera posible cortar la vía en el lugar donde lo habíamos discutido, pero bueno, abrimos un poquito la discusión a ver qué opinan los compañeros, los tercerizados, las organizaciones que estamos acá. Nosotros tenemos que ir a tomar la acción inmediata, tenemos que ir a cortar las vías, es necesario, no podemos esperar más, somos 150 familias despedidas, ¿cuánto más vamos a demorar esto? La mano está pesada, loco. Nos van a hacer pelota, ¿por qué no aguantamos que lleguen más compañeros, evaluamos, vemos si estamos en condiciones o qué podemos generar? No lo quitamos el apoyo, digamos. Nadie se siente ofendido, pero no se trata de quién tiene más huevos o menos huevos. Se trata de que ganemos. La victoria tiene que ser para los compañeros. Y un enfrentamiento no sé si sirve. Entiendo que la situación es tensa, pero acá la Asamblea votó el corte. Tenemos que hacer respetar la decisión de la Asamblea. Aparte, nosotros estamos a fin de mes. Si no hacemos el corte, nos quedamos afuera. Esa es la realidad. ¿Se podría hacer una Asamblea y hacer una conferencia de prensa en el Hall de Constitución? Es una posibilidad. Mejor será poder encolumnarnos, hacer una asamblea, como dice el compañero, y discutir de conjunto qué hacemos. La cosa está pesada y tenemos que tratar de evitar cualquier tipo de represión de la policía o de estos grupos que ya vimos en Constitución en la última actividad que hicimos con los compañeros tercerizados, que están decididos a todo. Vamos a encolumnar, vamos en contra de la dirección de las vías, vamos a buscar un lugar donde hacer una manifestación para reclamar por los tercerizados y por los despedidos. ¡Nos encolumnamos, compañeros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, dale! Nosotros éramos cuatro hermanos, ahora somos tres, dos hermanas más. Justo da la casualidad que somos dos varones y dos chicas. Eso hacía que cada uno comparta, digamos, una habitación del mismo sexo, digamos. Era una habitación muy masculina en ese sentido, con vasos y cosas tiradas, revistas, cómics, libros. La verdad que no era una habitación ordenada, sino era más bien caótica, pero que para nosotros representaba todos los intereses que teníamos en ese momento. Una de las cosas que más nos entusiasmaba a mí y a Mariano eran las películas, el cine. En algún punto él quería seguir en una carrera dentro del cine. Como que la música y el cine eran las dos cosas que más lo empujaban, más allá de la militancia. Creo que eran dos fuerzas que a él lo atraían. Mirá, yo a través de un reclamo por la conformación de un centro de estudiantes en la Casa de la Cultura, que era donde estudiaba yo fotografía, empiezo a entrar en contacto con el Partido Obrero. A los dos años, supongo yo, Mariano o menos, Mariano empieza, lo invito yo de alguna manera a repartir unos volantes, cosa que no me gustaba hacer a mí y me parecía que era una tarea excelente para un menor. Repartir unos volantes por el centro de estudiantes y eso es su entrada a la militancia. Cuando dejé mi militancia en el Partido Obrero, yo le dejé, la verdad, una biblioteca interesante porque me sentía que él le iba a dar el valor que yo pensaba que puede tener esa biblioteca, ese valor no solo sentimental, sino ese capital intelectual que había ahí, ese capital
de la historia del movimiento obrero. Y la biblioteca es algo que él conservó religiosamente, lo tuvo siempre armada, más allá de prestar libros o no. Y ahora con la muerte de él, sé que mi vieja le dio los libros a los compañeros, se los fueron llevando. Esa es la metáfora un poco de la biblioteca, que siga permaneciendo y que sea parte del cuerpo del que él conformaba, de compañeros y de amigos. La puta madre, ¿qué hora es? ¿Qué querés? ¿Qué? Andrés, ¿estás despierto? Ahora estoy despierto, si querés. Las 8, escúchame. Tengo acá en la mano esto que escribiste. ¿Por qué estás hablando de tercerización? Porque si entendés el por qué, vas a descubrir el quién, ¿entendés? Pero a mí no me importa el por qué. Ya te dije a dónde tenías que ir. Quiero algo rápido. Sí, rápido lo vas a tener. Chao, te ruego. Después de los asesinatos del Puente Pueyrredón que sentenciaron el final de Duhalde, ¿desapareció la represión de la protesta social? ¿O tomó otra forma? En su discurso, el gobierno rechaza el uso de la policía contra la protesta social, que, sin embargo, sufre otro tipo de represión. Cada vez que ha surgido algún movimiento antiburocrático en los sindicatos, y en estos años han surgido muchos, han mandado a otros a reprimir. No han mandado ni a la policía ni a la gendarmería, sino que han mandado, sin duda, a la patota sindical. La UOCRA, la alimentación y tantos otros son ejemplos. Los docentes de Neuquén fueron uno de los sectores más reprimidos. ¿Qué tal? El gobierno central ya no reprime con la policía. A estos efectos ha diseñado un nuevo método. El gobierno central ya no reprime con la policía. A estos efectos ha diseñado este nuevo método. Se puede decir que, así como las empresas tercerizan ciertas actividades que no les resultan del todo rentables, el gobierno terceriza una actividad que de asumirse abiertamente podría causarle enormes perjuicios políticos. Está muy lindo, pero no creo que el petiso le publique. ¿Te parece? Y se le fue un poco la mano, me parece. Ah, ¿de qué? ¿Qué sé yo? Bueno, si usted está convencido, dígale nomás. Dale. Convencido. Hay algo en la zona sur de la ciudad, en este riachuelo y en sus márgenes. Como si la frontera que marca este río fuera la de un campo de batalla donde se dirimen las guerras más amargas.
Hoy es el pibe este. Ayer fueron Costecchi y Santillán y por allá Avellaneda adentro, en la confitería La Real hace más de 40 años. Un ajuste de cuentas entre burócratas fue aprovechado para matar a dos integrantes de la resistencia peronista. Domingo Lajaquis y Juan Salazar. ¿Qué te hizo? Sí, ya te dejé la otra parte ahí en tu escritorio. ¿Vos estás en la redacción? Yo siempre estoy en la redacción. ¿Y? Y no, querido, la verdad que sos un poeta. La comparación es al final con Costecchi y Santillán es para las lágrimas. Y encima después vas y me metes lo de Walsh, la verdad. Viste que te saqué lo del militante del Partido Obrero, ¿no? Eso te debe haber gustado. No, no, me estás jodiendo. ¿Qué necesidad hay de pudrirla, Andrés? ¿Por qué no haces un esfuerzo? Yo entiendo que te guste investigar, pero esto es algo de investigación y mucho editorial, ya lo sabés. Acá hay pauta oficial. ¿Hace falta investigar eso? Sí, a través de un amigo en común, cuando estábamos en el secundario. Tenía 15, 14 años, pero estaba muy, muy absorbido por la militancia. Tenía un compromiso muy férreo, era su vida, de una forma, la militancia. Había elecciones en el gremio gráfico y estábamos ahí. La puerta de una gráfica en una Avellaneda, todo el día, plantados, haciendo actividad. Había que ir a Sacetru, toma, estábamos a Sacetru, digamos, ¿no? Era una convicción fuerte y una actividad fuerte la que hacíamos. Y hoy en día, si hablan con cualquier chico de los que son un poco más grandes, que capaz militaban en el CBC, se veía eso, éramos dos pequeños. Seres extraños que estamos muy comprometidos. Con un amigo ferroviario nos fuimos por las vías hasta la estación de Avellaneda del tren grafiteando consignas por Mariano y ahí creo que nos tomamos el tren y fuimos hasta Constitución y caminamos hasta Avenida de Mayo. Nos unimos a la movilización. Fue un día durísimo. De alguna forma, a mí me sigue pareciendo como una ficción. Marta, ¿qué decís? Soy Andrés. ¿El petiso dónde está? No sé, ¿no tenían una reunión ustedes? Sí. Espera, que me parece que puede ser que me esté llamando él. Chao, hasta luego. Chao. Sí. Era. Petiso, ¿no era que estábamos dejando de fumar vos y yo? Bueno, por eso. Estoy en una clínica haciendo el tratamiento, pero están tardando mucho en atenderme. Sos un traidor.
La idea era que íbamos a hacerlo por fuerza de voluntad, los dos. Traidor sos vos que me seguís enchufando esas investigaciones aburridísimas. Escúchame, Andrés, vos sabés cuánto te aprecio. Pero por favor, escribime algo sobre este pibe. Yo quiero poner bien grande en la revista quién lo mató, ¿me entendés? Un titular quiero, nada más. ¿Me podrías hacer ese favor? ¿Eh? Puedo, sí, puedo. Estabas un poco loquito ayer, ¿no? Hoy se te nota más tranqui. Sí, es que acá en la clínica, antes de empezar la sesión, te enchufaron unas pastillas. Creo que ya me están haciendo efecto. Pero bueno, dale, fíjate si puedes hacerme esa gauchada. Mándamelo hoy a la noche. Bueno, dale, dale. Después me contás cómo te fue con el tratamiento. Yo prefiero la resistencia activa, como ves. Chao, viejo. Hasta luego. Sí, no, disculpe que insista, pero sigo con... Bueno, lo que le decía el otro día, si se podía entrevistar al señor Pedraza, que estoy escribiendo sobre este asunto. Lo que pasa es que José dice que no quiere hablar con el periodismo en este momento. ¿Y le parece que en algún momento va a atender al periodismo? Y qué sé yo. Ya. Por ahí cambia de opinión en algún momento. Bueno, si quiere, mire, la puedo llamar la semana que viene, si no es molestia. Mejor deje que yo lo llamo. Como quiera. Entonces, espero su llamado, Gladys. Sí, me llama usted cuando le parezca que ya, sí, se puede hacer, ¿sí? Yo lo voy a llamar. De acuerdo. Quédese tranquilo. Ok. Gracias, Gladys. Muchas gracias. Hasta luego. Chaucito. Che, digo, disculpame, pero es que no me acuerdo el número. ¿Era 3.800? ¿Cuánto? Ah. Está bien. ¿Qué decís? ¿Cómo va? Muy bien. Pasa adelante. Los integrantes de la Barra Brava están ligados completamente al poder político, en particular a los aparatos del PJ, del Partido Justicialista o del Frente para la Victoria, que los usan como mano de obra, tanto para asistir a movilizaciones o para realizar trabajos sucios, ¿no? Uno de ellos es este, que es Cristian Favale, uno de los sindicados de haber tirado y haber asesinado a Ferreira. Era un barra brava del equipo Defensa y Justicia de Florencio Varela. Es más, vecinos suyos de Florencio Varela cuentan que él se jactaba de que el PJ, la gente del Frente para la Victoria, de los punteros, lo contrataron a él para que lleve gente a los actos y le pagan 4.000 pesos. Esa era la tarifa que él cobraba. Acá, en esta foto, mira, se lo ve a Favale. En el 6 de septiembre de 2010, cuando se realiza un primer ataque a los tercerizados organizado por la Unión Ferroviaria, que los tercerizados estaban cortando las boleterías de Constitución. Viene un grupo de trabajadores, había delegados de la Unión Ferroviaria, y entre ellos estaba Favale hostigando vehementemente a los tercerizados. Ahora, ¿esto no es cuando estaba haciendo mérito para entrar o para que lo tomaran o algo así? Claro, porque en realidad ya había sido tomado. Él figuraba como trabajador de la empresa Ecocred, una tercerizada. Sin embargo, ninguno de los trabajadores de Ecocred lo vio jamás laburar en esa empresa. Hay un boxeador llamado Dinamita Pérez, de Florencio Varela. Era vecino de Favale, se veían, y él decía, nos teníamos respeto, yo era boxeador, él era un chico malo, entonces teníamos este respeto de poronga del barrio que se encuentran. Y le contó Favale que Pablo Díaz lo iba a contratar en UGOFE como trabajador efectivo, y le dijo con la siguiente tarea, para cagar a palos a los pibes de la tercerizada. Que lo tuviera, claro. Pablo Díaz es el tipo que hacía como los mandados de Pedraza dentro Pablo Díaz era el jefe de la comisión de reclamos, es decir, el líder sindical de Hugo Ferroca. Era el máximo líder de esa línea, ¿no? El máximo dirigente sindical de esa línea. No es el único barra brava, están todos estos, entre los cuales se sospecha que hay otro barra brava del Club de Defensa y Justicia. Pero otro de los tipos que está sindicado como tirador de esa jornada es Gabriel el Payaso Sánchez, que formaba parte de la hinchada de Racing Club. Yes. A usted le gustan los quilombos, jefe, ¿no? Si lo de ayer hizo enojar al Petit, imagínese esto. Uy. Espero que no le echen. Gracias, mira, hablando de Roma. Petiso. Mándamelo, lo que tengas. Pará, le falta pulirlo. Ningún pulido, viejo. Mándamelo así como esté y no me joda más la vida. Ok, ahora te lo mando, no te calientes. Vos me haces calentar. Ojalá que lo que me estás mandando valga la pena, porque si no te pongo en órbita de una patada en el orto. Ok, está bien. Ahora te lo mando, Petiso. Chao.
Chiquito, se corta la calle ya, ¿eh? Vamos a tener que volver. Dale, bueno, volvamos, compañeros. Volvemos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, damos la vuelta. Chiquito, mirá, aquella la patota que nos está siguiendo. Aquel es el hijo de Antonio Luna. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mariano tenía, digamos, una capacidad oradora muy importante. Era muy, muy claro, muy conciso, hablaba muy tranquilo. A pesar de que hablaba bajo, era muy buen orador. Un día pasó hablando por los cursos sobre Dubái. Era muy gracioso de pasar por un curso del CBC comentando sobre la deuda externa en Dubái. Era bastante alocado. Un día estábamos ahí, él tiene un cuartito muy chico arriba que da la terraza. Y salimos con un compañero de la terraza y estábamos fumando un cigarrillo. En la casa de Mariano no fuman. Entonces, nos retaba porque entraba el humo. Entonces, así como nosotros estábamos riendo de él. Y entonces, en una yo digo, para que el jefe se enoja. Empezamos a reír mucho del apodo. Porque un apodo que se dijo, digamos, en una joda y que por ahí podría haber pasado, ¿no? Cómo le terminó quedando, porque, digamos, irónicamente reflejaba lo que era Mariano para nosotros. ¿No vamos a recibir amenazas por esto? No, Marta, no. ¿Cómo me van a amenazar si todavía ni siquiera está publicado? Tampoco nos vamos a poner así paranoico. Bueno, no sé. No, mire, ¿sabe qué? Cuando lo lea me avisa. Dígale que cuando lo lea me avisa, ¿sí? Está bien, le digo. Bueno, chao. Chao, gracias, ¿eh? Chao. Un beso. Chao. Sos vos. Papá. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? ¿Vos? Bien. Menos mal. ¿Querés un cafecito? Dale. Dale, vení.
¿En qué andas? ¿Todo bien? Sí. Nada, acá tratando de dejar el faso. Ah. Gracias. Aquí, espera. ¿Te vas a quedar? ¿Puedo? ¿Con qué te rompe las bolas ahora? Lo de siempre, que no estoy nunca en casa, que la casa no es un hotel. Toda esa perorata, insoportable. Bueno, vos sabés cómo es ella, siempre fue así, en el diario, en todos lados. Sí, pero ahora me echaron de la pizzería. Y no le quiero pedir plata a ella. ¿Venís a pedírmela a mí, entonces? No, ¿a qué voy a venir? ¿A verte a vos? Sí, sería simpático. ¿Qué es eso? ¿Esto? Sí, eso. Un volante no es. ¿Qué será? ¿Un preservativo? ¿Te estás cuidando? Pa, de eso te quería hablar. No rompa las bolas, pero en serio. Vos viste lo que le pasó al pibe. Tené cuidado, hacé lo que tengas que hacer, pero con cuidado. Me estás jodiendo, pa. ¿Qué no vamos a hacer nada? Tras años de vaciamiento, la creación de Hugo Fe fue interpretada por algunos como un camino de reversión de las privatizaciones. Nada más lejano. El Estado se asoció a los grupos Metrovías, Ferrovías y TVA y se montó una estructura que permitió a las empresas hacer negocios con fondos fiscales. El Estado subsidia cada boleto, paga los salarios de todos los trabajadores que están bajo el convenio de la rama y también paga el salario de los que contrata a Hugo Fe a través de las tercerizadas. La estructura de funcionarios del gobierno que maneja los trenes está copada por hombres del sindicalismo ferroviario, como es el caso de Graciela Coria, presidenta de Belgrano Carga, sociedad anónima y esposa de Pedraza. La Secretaría de Transporte, dirigida por el ex macrista, ahora kirchnerista, Juan Pablo Schiavi, delega en Guillermo Antonio Luna, hombre de la fraternidad, los asuntos del ferrocarril, entre ellos el traspaso de fondos estatales para pagar sueldos y contratos. Además de estas condiciones de contratación y de trabajo que se acercan al fraude laboral, se sospecha que las empresas tercerizadas no le pagan a sus empleados el total de los fondos que el Estado les da para eso. Comencé a ver que difería el importe de la liquidación de haberes con el importe de lo que realmente se le depositaba a la gente en su cuenta sueldo. ¿Cuánto más o menos? Y entre un 25 y un 30% era la merma en menos. Entonces llegaban partidas y a ustedes les sacaban, digamos, el 30% de lo que les mandaban. Exactamente. Y desaparecía eso. ¿Y vos hiciste algo al respecto? Bueno, entonces, sí. Consideré que lo que correspondía era hablar con mi superior inmediato, le planteé el problema, me dijo que él no me lo podía solucionar por ser de Hugo Fe y que hablara con mi gerente de recursos humanos en la empresa Ferrovías, cosa que hice. Bueno, me dijo que era parte del trabajo, era así, el juego era así y si no me interesaba, estaba la puerta abría para afuera y sabía lo que tenía que hacer. Bueno, entonces lo fui a ver a Luna, tuvimos una reunión que había durado 3 minutos, largos, creo, y derivó en una discusión donde me dijo, para terminar, que no me metiera más con ese tema, que ese era un tema que lo manejaba él directamente, y que jamás iba a haber controles sobre eso, entonces que no reclamara. Todo en buenos términos, supongo. Bueno, no muy buenos, sino continuaron muy buenos, porque a partir de ese momento y de esas discusiones se fueron sucediendo una serie de hechos que ya iban contra mi persona e incluso llegaron a molestar a mi familia. ¿Qué pasó? Bueno, en el caso puntual de mi señora, se presentó un día un señor en el edificio donde vivo a avisarle que había tenido un accidente y que tenía que presentarse en la comisaría tercera de Capital a retirar el cuerpo, no, que me había atropellado un auto.
Y cuando comencé a trabajar en Ezeiza, me cruzaron una camioneta en la colectora cuando salí por la autopista Ezeiza Cañuelas. Tres señores diciéndome que dejara de hablar del tema de ferrocarril, que no me metiera más con el tema de ferrocarril y sobre todo que no hablara nunca más de Antonio Luna porque estaba muy enojado conmigo. ¿Y vos tenés idea de dónde iba esa plata que desaparecía en el camino? Bueno, evidentemente quedaba dividido en las tres empresas, o sea, en las cabezas de las tres empresas y en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. TVA, Ferrovías, Metrovías, Metrovías y Subsecretaría de Transporte Ferroviario. Y ahí exacto. Había, no se sabe quién, que se quedaba con toda sí, esa plata. Había alguna cajita negra donde iba estos vueltos que sobraban, evidentemente iban ahí. Debía ser un buen dinero los vueltos que sobraban. Un buen dinero. Y sumale a eso todo lo de los contratos de empresas tercerizadas y todo lo que se facturaba además y gente que no trabajaba inclusive. ¿Y esto remite de alguna manera a Pedraza y la Unión Ferroviaria? ¿O? Sí, están siempre bajo la órbita de él. Yo, por ejemplo, con el que más trato he tenido, porque vivía prácticamente a diario ahí, era con el señor Fernández, que le dicen el gallego Fernández, que es la persona que la Unión Ferroviaria tiene destinada en Hugo Ferroca como para manejar al personal. Fernández era el que decidía quién ingresaba, quién no ingresaba, o sea, él venía con los listados o lo pasaba a la subsecretaría de listados y esta gente tiene que ingresar y ahí no había discusiones. Chao, suerte, maestro. Cuando se creó en 2007, UGOFE tenía 3.091 empleados. La cifra se duplicó en los años posteriores. Los nuevos empleados tenían una característica. Estaban obligados a afiliarse a la Unión Ferroviaria o a la Fraternidad y eran reclutados entre adherentes a unidades básicas del Partido Justicialista o directamente en barras bravas de equipos de fútbol. La Unión Ferroviaria llevó las cosas más lejos. El sindicato organizó a la patota que atacó a los tercerizados el 20 de octubre de 2010 para escarmentar a quienes llevaban adelante esa lucha. Entre ellos estaba Mariano Ferreira. Jefe, que ande muy bien, ¿eh? Petizo, sí, ¿viste lo que te mandé? Tengo más, ¿eh? Mira, Andrés, vas a pasar a la página Eventos Empresariales. ¿Qué estás diciendo? Eso, que vas a la página de Empresariales. Petizo, no puedo hacer eso, yo. No puedo, estoy grande, ¿no? No puedo hacer eso. Justamente lo contrario, actúas como un pendejo. ¿Qué parte política editorial no entendés? Tengo a tres compañeros tuyos laburando para sacar la nota. Va como equipo de redacción. Estás jodiendo, ¿no? No, Andrés. No te estoy jodiendo. La cagar, Petizo. Thank you.
Te rajaron. Me cagaron. Mirá lo que le hicieron a la compañera. Ah, faltan nuestros compañeros. Tranquilo, compañero, tranquilo. ¿No se quieren sentar? Sí. El problema es que cuando estábamos subiendo nosotros, ellos nos empezaron a tirar los piedrazos. Y ahí es que la mayoría no puede subir y demás. Algunos estábamos ahí, pero bajamos. Yo qué sé, ahí le grito a Arnaldo que baje porque se nos acercaban. Y encima la represión de la policía cuando estaban bajando. Vamos a juntarnos en el medio, bueno, vamos a juntar. Compañero, vamos a hacer una asamblea. Vamos a hacer una asamblea. ¿Se pueden arrimar? Vengan, compañero, arrímense. Venga. Hagamos una ronda. Acérquense, compañero, dale. Para acá, vamos. Juntémonos. Hagamos una ronda, así nos podemos ver todos. Bueno, compañeros, según nuestro criterio, hemos cumplido con la asamblea de los tercerizados que votó el corte de vía. Hicimos el intento, fue dificultoso porque tuvimos la represión combinada de la patota y la gente de la policía bonaerense que cruzó el distrito, que se vino a la capital a reprimir con balas de goma. De manera que nuestra propuesta es que levantemos acá. Perdón, compañero. No fue un error haber intentado subir. Tenemos un montón de compañeros heridos. Elsa está lastimada. Se hizo una pésima asamblea. Compañero, lo votó la asamblea, teníamos que hacerlo. Eso. Pero con los compañeros tercerizados recién estuvimos conversando y creemos que la marcha tiene que continuar hoy mismo, que la marcha tiene que continuar la Constitución. Nosotros entendemos que ya está agotada la situación, no vamos a llegar a Constitución, vamos a tener a esta gente siguiéndonos. Creemos que el objetivo lo intentamos, no lo pudimos lograr y tenemos que proteger la asamblea, tenemos que proteger a los compañeros, pensar una nueva medida y seguir la lucha para reincorporar a los despedidos y que los compañeros pasen a planta. Esa es nuestra posición. Él era responsable de compañeros que habían pasado la época de la dictadura, compañeros que habían pasado la vuelta de la democracia, compañeros que se habían acercado al partido en el argentinazo, y él también fruto de todas estas luchas, ¿no? Era un referente que no se notaba, por lo menos en su intervención, que tenía solamente 23 años. Que Mariano era mi amigo, yo lo apreciaba mucho y lo respetaba mucho. Era un ejemplo, Mariano, para mí. No vale la vida, digamos, de nadie defender los intereses que defendía la patota de la burocracia sindical. Es eso, pensar que un pibe de 23 años que estaba defendiendo los derechos de los trabajadores muere a manos de estos tipos, es bronca, bronca incontenible y muchísima tristeza. Así que nosotros éramos traidores, guachi, hijo de puta, toma. Buen día, pa. Levántate. Dale, levántate. Llevas dormida 14 horas, pa. Está bien el deprimidito por un rato, pero sacúitelo, viejo.
Te tenés que poner a laburar. ¿Qué laburar? Yo no laburo. Ya no, me pusieron a escribir boludeces, no laburo más. ¿Y qué tiene que ver? ¿Con todo lo que tenés lo vas a dejar por la mitad? ¿Entendés lo que te digo? No lo van a publicar. Bueno, va, listo. Perdón. ¡Ey! ¿Qué? ¿Te llamó alguien? Sí, te llamó una Gladys. ¿Puede ser una vieja? ¿Una mina con voz de vieja? ¿Vos me atendés el celular ahora? Atendí porque sonó mil veces, te juro. ¿Quién dijiste que era? Gladys, no sé, una vieja. ¿Gladys, seguro Gladys? Sí. Tráeme el teléfono, dale. Ma, ¿qué pasa? No pasa. ¿Estás segura, Gladys? Sí, ¿quién es Gladys? Vamos a ver si es. Sí. La secretaria de Pedraza, ¿sabes? Espera un cacho. Hola. Hola. Sí, la señora Gladys, por favor. Sí, soy yo. ¿Quién es? Sí, Andrés Oviedo. Andrés Oviedo le habla. Ah, usted quería una entrevista con José. Sí, bueno, sí, para eso la había llamado. Es para una revista, ¿no? Claro. Sí, pues sí, exacto. Bueno, la va a hacer. ¿Y qué? Okay, entonces, ¿cuándo sería? El martes a las 17, en la sede. Bueno. Ok, perfecto. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. ¿Qué pasó? Que ahora Pedraza quiere dar una entrevista. Bien, buenísimo. No voy a ir. No estoy escribiendo el artículo, no tengo la cobertura de la revista. No voy, no puedo hacer eso. Pa, perdón que te lo diga, pero si querías vivir tranquilo te hubieras puesto una colchonería. Sos periodista, viejo. ¿Te acordás lo que me dijiste la primera vez que empecé la facultad? No, decime. Me agarraste, me diste un beso y me dijiste, a vos también te gusta el quilombo. Hablar con Pedraza sería la frutilla del postre. No sirve para nada. ¿Cómo paz no sirve para nada? Es aportar desde tu profesión. Vos necesitas a Walsh en una parte. ¿Y qué? ¿Vas a dejar de hacer esto? Porque no es, no sé, no es negocio para la política editorial de la revista. Me da una vergüenza, pa. Yo me la banco, eso, yo te ayudo. ¿Vos me vas a ayudar? Sí. ¿Qué vas a hacer para ayudarme? Yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pero después no digas que no te dije. Hijo de un peón ferroviario, Pedraza nació en De Anfunes, Córdoba, en 1944. A los 16 años entró como obrero al ferrocarril Belgrano. Al avanzar en la carrera ferroviaria, también lo hizo en el gremialismo. Emigró a Buenos Aires y fue elegido delegado por el sector ferroportuario. Decidió estudiar la carrera de abogacía. Ahí conoció a militantes de la izquierda con los que estudió los clásicos del marxismo. A fines de los 60 abandonó a los socialistas y se integró a los grupos del peronismo combativo. Su actividad no pasó inadvertida para los cuidadores del orden y en vísperas del golpe militar de Juan Carlos Onganía, 1966, fue detenido por actividades subversivas. Los sindicalistas traidores trabajan de delatores. Golpean y asesinan a los compañeros que luchan, aislando por falta de apoyo concreto la lucha de los trabajadores del interior. Se impone el castigo de los responsables de la entrega de la soberanía nacional y los asesinatos, torturas, secuestros y apaleamiento de militantes de la causa del pueblo. ¿Quién dijo eso? Parece un documento de una agrupación ferroviaria de base, una denuncia posterior al asesinato de Mariano Ferreira, pero esto lo escribió el mismísimo José Antonio Pedraza. Lo escribió hace 40 años y fue recopilado acá, mirá. Uy, viejo clásico, Hernández Arregui, peronismo y socialismo. ¿Acá aparece? Ahí aparece. En esa época Pedraza era un dirigente, un militante de una organización que se llamaba Agrupación Peronista de Base. Uh-huh. Era la base ferroviaria de la CGT de los argentinos. ¿Sabes a quién conoció por ese entonces? Yeah. Rodolfo Walsh, que dirigía la revista de la CGT de los argentinos. Claro, la CGT. El semanario denunciaba, durante el gobierno de Onganía, la conversión de los gremios en aparatos contra los trabajadores en defensa de sus propios intereses. Una forma de hacer sindicalismo que se sintetizaba en la odiada figura del lobo Bandor. Ahí Walsh publicó en forma de folletín su investigación sobre el asesinato del sindicalista Rosendo García, que se convertiría en un clásico del periodismo de investigación. Sí, ¿quién mató a Rosendo? Durante la última dictadura, Pedraza participó de la organización del paro de 1979. Una de las primeras manifestaciones obreras de desafío al terror. La llegada de la democracia y el gobierno de Raúl Alfonsín lo encontraron en la primera línea del sindicato ferroviario. En 1985 alcanzó la Secretaría General de la Unión Ferroviaria y desde ahí siguió encolumnado detrás del renovador cafiero.
Sin embargo, apenas su aliado perdió las elecciones internas del Partido Justicialista frente a Carlos Menem, Pedraza se pasó de bando y se transformó en una de las caras sindicales de apoyo al gobernador riojano. Llamativamente, fue en ese momento que se mudó a una casa en Villa Devoto, cuyo valor se estimó en $1,500,000. Acá en esta seccional, José León Suárez, paramos 22 días. Me acuerdo, no pudimos sostenerla más tiempo porque, bueno, había compañeros que hoy son conducción de la fraternidad y, bueno, apostaban a que la huelga se pinche, aceptaban las condiciones que imponía el menemismo. Fue una gran resistencia, fue una huelga inédita porque fue encauzada y organizada desde la base misma de los trabajadores. O sea, las directivas nunca apoyaron esa huelga, por más que hoy lo digan. Habíamos perdido el rumbo y cuando por ahí un convoy ferroviario pierde el rumbo, descarrila. Y los argentinos habíamos descarrilado durante las últimas épocas. Pedraza siguió teniendo motivos para festejar. En 1993, Menem otorgó a la Unión Ferroviaria la concesión de los 1,000 kilómetros que componen el recorrido del Belgrano Cargas. Su segunda esposa se convirtió en la presidenta de la compañía y durante su gestión la empresa fue llevada al descalabro. Néstor Kirchner rescató al Belgrano Cargas e incluyó en la gestión empresaria al Grupo Macri y al Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano, que aún mantienen la sociedad. ¿Qué? Vení a ver esto. Ah, un segundito, ya voy. Chao. Mirá. Bien. Pedraza también fue procesado por administración fraudulenta del Fondo de Sepelio de los Trabajadores Ferroviarios y en 2006 se le dictó un embargo por 50 millones de pesos. El Fondo para Sepelios, creado en 1980, se conformaba con el descuento compulsivo de un porcentaje del sueldo de los trabajadores ferroviarios. Se le imputa a Pedraza haber desviado entre 1993 y 1998 el 64% de los ingresos aportados por los trabajadores, un porcentaje equivalente a 34,3 millones de pesos, dólares por entonces. Sí, dólares eran. Lo suficientes para ser defendido por el estudio de Espera, discúlpame, pero me tengo que ir a ver a tu amigo. Uh-huh. Bueno, después termino. Bueno. El bolso, sí. Bueno, fuerza, papá. Uh-huh. Chao. Después te llamo. Sí. Además de haber contado con la asesoría legal de Esteban Rigui, de quien Pedraza se considera amigo, contó con el apoyo político y legal del mismísimo Carlos Tomada, actual ministro de Trabajo, y de Noemí Real, su viceministra. A lo largo de su vida, Pedraza supo establecer buenos contactos. ¿Estás bien? ¿Te pegaron? ¿Te apretaron? Hemos recuperado con Kirchner no solamente sueldos, salarios, sino también población ferroviaria. ¿Y ahora ustedes están alejados de los Kirchner? No, nosotros apoyamos el gobierno. Pero en los medios oficialistas a ustedes los ponen más bien cerca de Duhalde, ¿no? La prueba más acabada es que la presidenta vino a inaugurar el Centro Cultural, y esto fue hace un poco más de un año.
estuvo tomada, bebido, randazo, parrilli. Hemos participado en todas las movilizaciones convocadas por la CGT o por el gobierno. También estuvimos en River. Todas las que se llevaron adelante contra el campo, estuvimos. Sí, de acuerdo, pero ahora el gobierno trata de desligarse de usted y de la Unión Ferroviaria, ¿no? No, desligar no, pero... ¿Lo llamó alguien del gobierno después de lo que pasó? Sí, Julio Devido, Xavi, Tomada. Tomada acaba de defender las tercerizaciones. Acaba de defender públicamente las tercerizaciones. Telefónica tiene 14.000 tercerizados. Todas las telefónicas. Luz y Fuerza tiene 4.000. Sí, está bien, pero... ¿Y ustedes también las fomentan con sus cooperativas, no? Nosotros organizamos ya desde el año 93, 94 cooperativas. Taller que cerraba, organizábamos a los trabajadores en cooperativa para que, lamentablemente, no entraban todos. Para realizar trabajo a las empresas ferroviarias. Los cooperativistas aportan la cuota social, aportan la cuota del sindicato, son afiliados al sindicato, afiliados autónomos. Pero no están convencionados. No están convencionados. Tienen el mismo convenio que tiene el colectivo. Bueno, en Unión del Mercosur, que es la cooperativa que ustedes dirigen, la Unión Ferroviaria, los trabajadores ganan bastante menos que un convencionado, ¿no? A veces se produce así desfasaje por la falta de pago de las empresas. Ok, volviendo al 20 de octubre, Favá le dijo a ese Gil de la Gomera le agujereé la panza. Eso dicen testigos. Indudablemente es el más comprometido. Pero en ese momento Díaz no lo entregó a la policía, ¿no? Pese a que el tipo estaba confesando un crimen. ¿Pero quiere que los ferroviarios son botones? Se comen esta, por lo menos de complicidad, pero no van a ir a denunciar. No van a ir a denunciar. Los registros de llamadas dan cuenta de que había una comunicación constante, ¿no?, entre Díaz y el gallego Fernández. Entonces, ¿por qué Fernández no les dijo que se retiraran? Porque Fernández no se va a poner en contra. Los muchachos deciden ir a impedir el corte de vida y lo terminó aceptando. La supuesta investigación llevada adelante por la fiscal y por la jueza en contra nuestra y da pie para que vos me hagas todas estas preguntas. Sí. Ahora bien, nosotros tenemos otra versión de los propios compañeros. No tenía nada que hacer ahí Favale, y si había otros no tenía nada que hacer, como no tenía nada que hacer el Partido Obrero en Las Vías. Desgraciadamente sucedió este crimen. Todavía falta para determinar exactamente qué pasó. Estamos viendo, esperando que casación resuelva, y en el peor de los casos iremos a juicio oral. Estamos convencidos, seguros, de que la historia va a cambiar. Bueno, ahora sí, la casa está en orden. Y el mate está servido. Bueno, compañero, vámonos yendo, nos vamos formando. Dale, la bandera de los tercerizados adelante, vamos. Vamos, compañero, vamos. Dale, vamos. Vamos, compañero, vamos. Vamos. Vamos, compañero, vamos. Marce. Abrila. Vamos. Vamos!
Che, anoche estuve tratando de escribir un principio. ¿Quieres mirarlo? A ver qué te parece. Vale, a ver. Bueno, yo voy a duchar mientras, ¿sí? Mariano Ferreira murió apenas llegado al hospital Argerich, donde los médicos no pudieron hacer nada para sanar la herida de una bala en el pulmón. Tenía 23 años. Era un pibe que tenía todas las experiencias del mundo por vivir, pero que había tomado, sin embargo, algunas decisiones vitales respecto de su presente. Se consideraba a sí mismo un revolucionario, un militante socialista, un conspirador, si fuera necesario. Y se habría ofendido si lo hubieran llamado idealista, porque estaba convencido de que había bases materiales concretas y que más tarde o más temprano los trabajadores argentinos harían la revolución. También era un joven que atravesaba el sinuoso camino hacia la adultez, que, como se sabe, está compuesto de amores y desamores, de decisiones que exceden el marco del inmediato, que posibilitan pensar en la frase para toda la vida, y de la necesidad de aprender a ser autosuficiente, es decir, de adquirir un oficio y un trabajo que le permitiera la independencia de la familia, de los padres, que posibilitara la constitución comprobable de un yo. Nada de esto pudo ser. Pero su muerte no se convirtió, como sucede con casi todas las muertes, en un asunto de dolor íntimo, familiar. El crimen de Barracas conmocionó a la sociedad argentina. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía 20 y tantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Cuando miro en un espejo su canción, tanta melodía que me inspira cuando se quiebra mi voz. Sí podría haber sido para mí, para vos. Sí podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Bueno, hoy impedimos que un grupo de activistas de los partidos de izquierda y pseudo trabajadores ferroviarios. Sí. Intentaron cortar la vía y nosotros lo único que hicimos fue impedir el corte de vía. Después están diciendo que tienen heridos. Yo también tengo un par de compañeros golpeados con piedrazos en la cabeza. Pero nada más, fue una escaramuza normal en estas cuestiones. Testigos dicen que hubo disparos, sí, de armas, de fuego. No, a mí no me cuenta porque yo estaba en la columna y no había disparos, no teníamos armas. Son todos padres de familia, son todos trabajadores, son todos laburantes. Lo único que hacemos es defender nuestra fuente de trabajo. Así que mientras nosotros estemos acá, vamos a tratar de defender nuestra fuente de trabajo, mientras podamos. Nada más. Ya se lo dije la otra vez, lo que no hace la policía, lo que no hacen los jueces, bueno, en la medida que podamos lo vamos a hacer nosotros los ferroviarios. ¿Se descarta que se hayan usado armas de fuego? Totalmente, totalmente. De nuestro grupo no hubo ninguna arma de fuego. De ellos se escucharon algunos disparos, pero de nuestro grupo no hay ningún tipo de arma de fuego. No somos de andar haciendo esas cosas. No somos, ni tenemos patotes, ni somos patoteros, ni somos barra brava. Acá están todos compañeros trabajadores. Él trabaja en taller de escalada, él es guardabarrera, él es catenario, es compañero de seguridad, él es electricista, él es del... ¿Otro bando usted dice que sí dispararon con armas? Y por lo que escuchamos ahí adelante, donde se armó la escaramuza grande, se escucharon disparos. No. ¿Quiénes eran los que reclamaban? Un grupo de gente tercerizada que prestaba servicios en empresas que prestan servicios al ferrocarril un tiempo determinado de tarea y fueron despedidos, se les acabó el trabajo y fueron despedidos. Pero dice que fue una iniciativa de los trabajadores que surgió. ¿Nadie los mandó a evitar el corte? Nadie. Fomos de cuerpo, delegado y los propios trabajadores. Todo lo que hubiese fueron de acá, son todos trabajadores de los talleres escalada, de base. Sí. No, está bueno, está bien. Sí. El día que pasó ahí el asesinato, los que estaban en Barracas se fueron a Callao y Corrientes a cortar la calle
a denunciar lo que había pasado. Uh-huh. Ahí la CTA resolvió un paro para el día siguiente y se realizaron asambleas y paros en distintas empresas gráficas, el subte, redacción de prensa, demás. Sí, redacciones me acuerdo. Uh-huh. Bueno, ahí desde Cayoy Corrientes nos fuimos para la estación Constitución. ¿Cómo que nos fuimos? Sí, pa. Mataron un pibe de mi edad que no iba a ir. Bueno, ahí en la estación se hizo un acto de repudio al crimen, exigimos juicio y castigo y llamamos a movilizar al día siguiente a Plaza de Mayo. ¿Y ahí también estuviste? Mira cuántas cosas que hace que yo ni me entero, ¿no? Menos mal. Nosotros, los que nos hemos unido en esta lucha, la vamos a seguir. La vamos a seguir, nos vamos a reunir y esto no va a tener el final ceremonioso de un acto, sino que va a tener el final de la victoria, el juicio y castigo a todos los culpables. Bueno, la razón por la que no puedo revelar mi identidad es porque estoy trabajando en una fábrica. Una vez estando en el CBC, por casualidad, nos pusimos a hablar de Cha Cha Cha, el programa de Alfredo Casero, y encontré que a él le gustaba mucho también. Empezaba a contar, a recordar sketch y chistes, y yo también, y empezamos así a hablar y hablar, y estuvimos todo el día hablando de eso prácticamente. Y a partir de eso, cada vez que nos veíamos, encontrábamos que teníamos más cosas en común y que nos identificábamos mucho. Una vez me acuerdo que estábamos en la facultad y uno de los compañeros nuevos se le acerca a Mariano y le dice: che, ¿qué se siente saber que vos vas a llegar a ser uno de los grandes dirigentes del Partido Obrero? Mariano obviamente le respondió como respondía en esas situaciones. Estalló en carcajada. Todos sentíamos que Mariano todavía no había llegado a explotar todas las posibilidades que él tenía. Y por eso siempre pensé que para que una revolución triunfe, lo que necesitamos es muchos compañeros con las características de Mariano. Y me acuerdo que cada persona a la que me acercaba me veía y se largaba a llorar, porque me veía y se acordaba de Mariano y me identificaba con él. Y me acuerdo que fue muy fuerte, porque yo en un momento estaba más tranquilo y me acerco a una compañera que la veía que también estaba más tranquila, y cuando me ve, se larga a llorar y me abraza. Y me dice: quédate tranquilo que yo sé, me decía. Yo sé. Yo no entendía de qué me estaba hablando. Quédate tranquila que yo sé lo que significaba para vos, Mariano, me dice. Hija, ¿qué decís? ¿Estás ocupado? No, acá en el bonde, en el 45. Oh, sí, ¿no llegas sí más? No, pero tengo una buena. ¿Qué? Nos van a publicar el libro. ¡Buenísimo! ¿Viste? Y valía la pena, ¿eh? Tanta pateada editorial, tanta cosa. Estás recontento, ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras, lo que tenemos que hacer es me pidieron un capítulo sobre el juicio, que solo... Es un montón de laburo. Sí, pero no pasa nada, no te preocupes. En serio. Bueno, ahora nos vemos, ¿dale? Dale, beso. Chao, beso. Mira, los intentos de la defensa por demostrar que hubo un enfrentamiento quedaron absolutamente desvirtuados por las pericias que permitieron demostrar que solamente se tiró de un lado, que era del lado de la patota.
Eso por un lado es muy importante. Por otro lado, el perito de la defensa de estos asesinos destruyó la prueba. En el mismo proceso del peritaje, destruyó la prueba que es la que demostraba que esa bala había matado a Mariano. ¿Destruyó la bala? Destruyó la bala. Después, otro argumento de la defensa era que era como una movilización espontánea de las bases del sindicato sin relación con los jefes. Claro. Y que entonces el ataque había sido unos lumpenes que se zafaron. Claro. Y tiraron, ¿no? También quedó en el proceso judicial claramente demostrado que por las cruces telefónicos, es decir, por los cruces pero que se mandaron a hacer en su momento, entre lo que era el que comandaba la patota, que es un tal Díaz, delegado de la línea Roca, y el mismo Pedraza y Fernández, que se encontraban en un congreso de una revista que se llama Latin Rieles, que son empresarios del transporte ferroviario, que compartían junto con Schiavi, el secretario de transporte de ese momento, y esos cruces mostraban cómo todo el tiempo se monitoreaba a esa patota y cómo daba todo el tiempo órdenes Fernández y Pedraza, junto con Pedraza, a este personaje Díaz. Y por lo tanto, la espontaneidad no tuvo lugar, ni además estaba probado por otra razón, por el hecho de que la UGOFE, la empresa que regentea el ferrocarril, dio permisos de salida laboral a 80 trabajadores que se juntaron con la patota y que formaron parte del grupo atacante. Sí. Hubo quien distribuyó las armas, quien después las recogió, de manera que estaba claro que había un operativo del que formaban parte este conjunto de gente. Yeah. ¿Y la policía durante el momento de la manifestación y del asesinato? Participó en todas las instancias. Liberó el territorio, por un lado, permitió el ataque, permitió la huida y permitió que se desaparecieran en esta huida las armas que fueron las que mataron a Mariano, las que hirieron a Elsa y a otros compañeros. Sí. Y después, en medio de la instrucción también, hubo como un intento de soborno que hizo la defensa o así. Claro, ni bien se detienen a los primeros imputados, a los primeros detenidos, que eran Favale y compañía, hay un intento de soborno que se descubre en la instrucción, en el cruce de llamadas entre Pedraza, un ex juez que se llama La Madrid, un agente de inteligencia que se llama Riquelme, y un Riquelme como el jugador. Intentando sobornar a la Cámara de Casación que tenía que resolver sobre la excarcelación de esta patota. Hay cruces telefónicos en donde inclusive se le pone monto, cifra a lo que fue el intento de soborno. 50.000 verdes, dice Pedraza. Estaba el contador de la Unión Ferroviaria detrás de esto y quien ponía el dinero era el ferrocarril que dirige, entre otros, la mujer de Pedraza. La detención de Pedraza dio un nuevo impulso a la lucha de los trabajadores del ferrocarril. Los tercerizados consiguieron pasar a planta masivamente, a pesar de todas las trabas que intentó la burocracia. Los manejos empresariales de la dirigencia sindical y la conformación de patotas para reprimir a los trabajadores no son excepciones en el mapa gremial de la Argentina. En verdad, constituyen el método de funcionamiento de un sindicalismo que actúa en beneficio propio y no de los trabajadores que representa. En la Argentina actual hay muy pocos gremios que no funcionen así. 42 años después de que Rodolfo Walsh descubriera el trasfondo del asesinato de Rosendo García y con eso los métodos de la patota bandorista, Mariano Ferreira también caía por la acción homicida de otra patota sindical. La mayoría de las direcciones de los sindicatos están atravesadas por la corrupción, por prácticas empresariales, por la asociación con las patronales que supuestamente deberían enfrentar, por un oportunismo político que provoca una identificación con el poder de turno, por la extorsión mafiosa, cualquier elemento que amenace sus intereses. Walsh cierra su libro con el siguiente razonamiento. Estos dirigentes han adoptado las formas de vida, los automóviles, las inversiones, las casas, los gustos de la oligarquía a la que dicen combatir.
Desde luego, con una actitud de ese tipo no pueden encabezar a la clase obrera. Estas palabras no solo conservan toda su potencia, sino que lo hacen de un modo exasperado. ¿Vamos? ¿Ya vamos? Dale. Y sin embargo, Walsh termina diciendo que no espera que el asesino de Salazar, que el asesino de Blajakis o que el matador de Rosendo García sean siquiera molestados por la divulgación de estos hechos. Yo no, Rodolfo. Yo quiero que la divulgación de esto sirva para meterlos presos a todos. Ante el comienzo del juicio oral y público por el asesinato de Mariano Ferreira, y las graves heridas sufridas por otros compañeros, como es el caso de Elsa Rodríguez, las organizaciones abajo firmantes convocamos una movilización popular a los tribunales de Comodoro Py para reclamar justicia por Mariano, perpetua Pedraza y castigo a todos los responsables. La investigación judicial reunió pruebas contundentes sobre la existencia de un plan criminal. Lo organizó la cúpula de la Unión Ferroviaria para aleccionar a los tercerizados del ferrocarril Roca. La agresión contó con la venia de empresarios y funcionarios y con la complicidad de la Policía Federal. Pedraza y Fernández ordenaron el reclutamiento de la patota y monitorearon su acción paso a paso. Numerosos testimonios, cruces de llamados, intervenciones telefónicas, filmaciones y pericias mostraron que la agresión fue premeditada y que tuvo motivaciones políticas y económicas. El entramado de negociados comunes a empresarios, funcionarios y sindicalistas que esa patota defendió a balazos fue el que provocó el vaciamiento del sistema ferroviario, que meses más tarde se cobró 52 vidas en 11. La condena social ya cayó sobre los asesinos. Ahora debe hacerse justicia. Con la justicia llegará el principio del fin de la impunidad de la burocracia sindical y de sus patotas. Así, así, los trabajadores ganan confianza para recuperar sus organizaciones sindicales, entonces la muerte de Mariano Ferreira no habrá sido en vano. De esa manera, el olvido no se posará sobre la memoria de su vida. ¿No lo habías dejado de fumar? Adiós.